¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Bien. Sí. Entonces, lo que les venía diciendo, que principalmente las conducciones de las organizaciones armadas se creyeron vanguardia de un pueblo que no representaban, pero sobre todo formaron y adoctrinaron a una juventud que sería entregada luego a los matarifes, como veremos. Como ocurrió en Ezeiza, como ocurriría durante el surgimiento de las 3A y luego con la última dictadura militar. Y creo también que esto explica el porqué se permitió el retorno de Perón con la línea política que ya venía tomando. ¿Por qué los militares acérrimamente antiperonistas ahora querían que volviera? Porque en virtud de estas tensiones internas del movimiento entre la derecha y la izquierda peronista, las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, que venga y que lo arregle, que sea él el que tenga que bajar al barro y arreglar esto, y si tiene que hacer el trabajo sucio, que lo haga. Perón moriría muy pronto, el trabajo quedó inconcluso y eso explica por qué el golpe de Estado de 1976, que sería mucho más amplio y mucho más profundo en el sentido de barrer con todas las estructuras de un estado de bienestar, con todo tipo de militancia política progresista y algunas cuestiones más que marcaremos. Pero ahora debemos seguir desarrollando el gobierno de Cámpora. Debemos marcar que en aquel momento se aprobó algo importante para nosotros, la ley 20.645 de Universidades Nacionales, por la cual se reconoció la libertad de cátedra, la autarquía administrativa y económica. Por primera vez se regulaba el funcionamiento de las universidades. Se la conoció como la ley Tayana porque fue precisamente promovida por el senador nacional Jorge Tayana Padre, no el que conoce, el quien actúa políticamente ahora, sino su padre. Ahora bien, y en ese contexto, el 20 de junio de 1973 debía producirse el retorno definitivo del general Perón al país. Sin embargo, esto no. Lo que tendría que haber sido una fiesta popular terminó empañado en una de las masacres más recordadas ya de la historia contemporánea argentina, por llamarlo de alguna manera. La organización del acto fue delegada a un comando de organización al mando del teniente general Jorge Raúl Osinde, un verdadero carnicero, ahí en la foto a quien tienen empuñando hacia arriba un rifle. Fue el gran momento en el cual se produce el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha en el seno del movimiento peronista. La juventud, ilusoriamente, trató de marchar y ponerse frente al palco para demostrar al general quién era, cuál era el sector más numeroso del movimiento, pero el tema es que el palco estaba armado hasta los dientes, precisamente, con armas abastecidas a este comando de organización por el Ministerio de Bienestar Social, dirigido por José López Rega. Y es precisamente desde el palco donde comienza a dispararse a las columnas de la juventud peronista que marchaban principalmente desde el sur por la autopista Richeri. Claramente se produce un número enorme de muertos y de desaparecidos. Todavía no está claro cuántos desaparecieron en aquel momento. Pero lo cierto es que Perón no pudo bajar en Ezeiza, es desviado al aeropuerto militar de Morón. Y con la masacre de Ezeiza, el gobierno de Cámpora queda herido de muerte. Al día siguiente, Perón dará un nuevo discurso donde ya claramente comienza a delinear y le manda un mensaje a la izquierda peronista, donde dice: nosotros somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. Bajo ningún concepto había un discurso revolucionario ni nada por el estilo del general. Y acá es lo que yo apunto siempre, quienes quisieron ver en Perón a un líder revolucionario nunca conocieron a Perón. Sin duda era un general, había sido un general populista, nacionalista
y que desarrolló una política distribucionista, pero bajo ningún punto de vista era revolucionario, ni mucho menos. Y ya en su primera presidencia, claramente, había tomado posturas por el bando occidental entre los dos bandos en pugna en la Guerra Fría. Aquellos que pretendieron ver en Perón a un líder revolucionario, pecaron de ingenuos o eran otra cosa, sinceramente. Es cierto que Perón ayudó mucho a generar la confusión. Porque, por ejemplo, cuando es asesinado en Bolivia el Che Guevara, Perón diciendo, ha muerto el mejor de los nuestros. Pero si no, cafeísta, revolucionario. Pero claro, garpaba en ese momento hacerse ver como un líder revolucionario. Lo cierto es que ahora la derecha peronista respondería con toda crudeza. El 13 de julio, Cámpora y Solano Lima renuncian a la presidencia y a la vicepresidencia de la Nación, como ya lo hemos visto cuando desarrollé las acefalías. Quien debió asumir era el presidente provisional del Senado, Alejandro Díaz Vialet. Sin embargo, había sido enviado en misión diplomática al movimiento a la conferencia de no alineados en Argelia. Por lo tanto, quien asumiría sería el presidente de la Cámara de Diputados, en aplicación de la ley de acefalía, la ley 252, Raúl Lastiri, que además de ser presidente de la Cámara de Diputados, era nada más ni nada menos que el yerno de López Rega. El hombre de las corbatas también, como se lo conoció, que salió en un noticiero televisivo de aquel momento mostrando 400, 500, no sé cuántas corbatas tenía. Este hombre sería el encargado de convocar a elecciones para una nueva compulsa electoral, para elegir un presidente. Recuerden que la vieja ley de acefalía marcaba que cualquiera de los que asumía debía convocar elecciones en el término de 30 días. Y así lo haría Lastiri. Convoca elecciones para el domingo 23 de septiembre de 1973. Lastiri mantuvo el gabinete de Cámpora, solamente hizo algunos retoques. Los ministros provenían más cercanos a la juventud peronista, principalmente el Bebe Rigui y el canciller fueron desplazados. Es designado Benito Yambí como canciller, un hombre que venía de la derecha peronista, y no recuerdo a quién colocan como ministro del Interior, pero claramente había un giro ideológico muy fuerte hacia la derecha, por parte del peronismo en el poder ahora. Y las elecciones se van a llevar a cabo aquel 23 de septiembre. El Frejuli concurriría con la fórmula Perón-Perón, es decir, Perón acompañado por su tercera esposa, María Estela Martínez Cartas, más conocida por su nombre astral, Isabelita, apoyada principalmente por la burocracia sindical. Acá Perón es cuando trató de ir en una fórmula de unidad con Balbín. Sin embargo, las bases de ambos partidos se opusieron terminantemente, ni las bases radicales lo quisieron, ni las bases peronistas tampoco, y terminó siendo esta señora la vicepresidenta. Mientras tanto, el radicalismo postuló la fórmula Ricardo Balbín nuevamente. Otra elección más que perdería, una máquina de perder elecciones, Balbín. Me acuerdo que justo en esa época también fue la época de los 18 años de River sin títulos. Y uno de los cantos de época marcaba River y Balbín segundos hasta el fin. Y en ese sentido, entonces, Balbín fue acompañado en la fórmula presidencial por el joven senador por la capital, Fernando de la Rúa. Se llevan a cabo las elecciones y obviamente Perón arrasa en las urnas, como se marcaba en la filmina anterior. Llegó al 57,3% de los votos. Alguno me dirá, ¿pero no llegó al 60 y pico? Perón sí, pero no la fórmula. Porque el Frente de Izquierda Popular, conducido por el historiador Jorge Abelardo Ramos, también presentó su propia fórmula, encabezada por Perón y secundada por el mismísimo Ramos como candidato a vicepresidente, que sacó un poquito más del 7% de los votos. Entre el 57% de la fórmula oficial más este 7% es cuando donde Perón llega prácticamente al 64% de los votos. Ahora bien,
A los dos días de producirse este notable triunfo electoral de Perón, Montoneros se va a mandar la macana de su vida, si es que debe ser considerado una macana. Obviamente fue un homicidio, pero en cuanto a la lectura política, porque asesinaría en la denominada Operación Traviata al secretario general de la CGT y hombre de extrema confianza de Perón, José Ignacio Rucci. De 23 balazos lo asesinaron, de allí el nombre Operación Traviata, por los 23 agujeritos que tiene la galletita de ese nombre. Y esto generó la furia extrema del general. Todavía es incomprensible cuál fue el mensaje que le quisieron mandar. Creo que en este sentido, que en un error de cálculo enorme, Montoneros creyó que Perón iba a compartir la conducción del poder e intentaron presionarlo con este hecho, y lo que hicieron fue despertar a un gigante dormido, porque Perón se había declarado como que ya era un león herbívoro. No era herbívoro en lo más mínimo, porque le respondería con todo lo que tenía. Porque yo recién no lo mencioné, pero en el palco de Seiza, cuando comienza a dispararse contra la multitud que venía marchando, en este sentido, cabe destacar que la izquierda no venía preparada para el enfrentamiento. Sin duda, portaban armas, pero armas cortas y armas chicas. No esperaron lo que les tiraron desde el palco. Pero en ese palco, como también en el Hotel Internacional del Aeropuerto de Seiza, que se usó como centro de tortura aquel día, actuaron muchos parafranceses. ¿Qué son los parafranceses? Militares que desarrollaron la teoría de la guerra contra insurgente en Argelia y que fueron los instructores de las Fuerzas Armadas Argentinas para hacer lo que hicieron durante la dictadura militar. Ya los parafranceses habían ingresado en el país a adoctrinar a las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Aramburu. Y en aquel momento colaboraron con el comando de organización para perpetrar el atentado que cometieron en Ezeiza, y a su vez también para torturar y quebrar a muchos militantes de la izquierda peronista en el Hotel Internacional. Fíjense el arsenal que tenía guardado el general y ahora el enfrentamiento entre los distintos sectores del peronismo sería completamente descarnado. Por otro lado, creo también que la violencia de Montoneros ya era completamente irracional, en el sentido de que uno puede comprender que frente a una dictadura militar que impedía que el pueblo se expresara legítimamente en las urnas, llevar a cabo la lucha armada para presionar una salida electoral. Pero ahora, estábamos en el marco de un gobierno constitucional, y el gobierno constitucional más votado de la historia argentina. Entonces, ¿qué sentido tenía cometer un atentado de este tipo? Era momento de política y de diálogo, no de fierros. Sin embargo, la conducción de Montoneros esto no lo comprendió y llevó al país a un atolladero insostenible. Y el otro mensaje que manda el general es cuando asume su tercera presidencia el 12 de octubre de 1973, luciendo ni más ni menos que uniforme de general de la nación. Creo que no era un mensaje más directo que eso, no podía ser. Estaba ya convencido de que había que limpiar el movimiento de lo que él ya consideraba infiltrados de izquierda, o entristas, como también se los denominaba en la jerga de la época. Así entonces se inicia la tercera presidencia del general Perón. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien, vamos a avanzar un poquito más entonces. Ya hemos visto entonces, Perón triunfa en las elecciones, asume el 12 de octubre de 1973 con Isabelita acompañándola como vice. Y Perón ya, a pesar de que estábamos en el mismo año 73, asume en un contexto diametralmente opuesto a lo que le había tocado a Cámpora al momento de asumir. Porque Cámpora asume cuando todavía gobernaba Allende en Chile, cuando todavía había gobiernos constitucionales en la mayoría de América Latina. Para septiembre, los gobiernos constitucionales, uno a uno, han venido sucumbiendo como un dominó en América Latina. En efecto, el 11 de septiembre de 1973,
había estallado el golpe de Estado conducido por Augusto Pinochet en Chile, destituyendo, derrocando y asesinando a Salvador Allende. Pero también había dictaduras militares en Bolivia, con Hugo Banzer Suárez, en Paraguay, de la mano de Alfredo Stroessner, en Brasil teníamos dictadura desde el año 1964, y en Uruguay, si bien había un gobierno civil dirigido por José María Bordaberry, rápidamente veremos que cerrará el Congreso y gobernará bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Por lo cual, la única democracia propiamente dicha que se mantenía vigente en el Cono Sur era la Argentina. Y era claro que no iba a durar mucho. También se produce un contexto de crisis económica porque se produce lo que se denominó como la crisis del petróleo, producto de que los países miembros de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que principalmente nuclea a los países de Oriente Medio, el Golfo Pérsico y Venezuela, entre otros, deciden boicotear al gobierno de los Estados Unidos y fijar unilateralmente el precio del crudo, lo que genera un cimbronazo en los mercados internacionales. Pero a su vez también había llegado a su fin la idea del estado de bienestar, ese modelo de estado intervencionista y distribucionista que había surgido en el mundo de posguerra, para dar paso a lo que ya comenzaría a denominarse como neoliberalismo, principalmente con las doctrinas emanadas de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman y Friedrich von Hayek, cuyo experimento económico ya se estaba aplicando en el Chile de Salvador Allende. En ese contexto le toca asumir a Perón. Y en octubre de 1973 también comienza a operar un grupo parapolicial conocido como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, prohijada por el general y amparada en el Ministerio de Bienestar Social dirigido por López Rega, que se dedicó a perseguir y asesinar a militantes de izquierda, ya fuera tanto peronistas como no peronistas. Porque la AAA arremetió con todo olor a progresismo que hubiera en el país. En efecto, debutó con el atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, a quien le colocaron una bomba en el auto. También sería asesinado Luis Amaya y muchos dirigentes de lo que podríamos denominar la izquierda radical. Muchos actores, muchos intelectuales que debieron exiliarse. Uno de ellos fue el titular del sindicato de actores, Luis Brandoni. Qué lejos que está Brandoni de aquel Brandoni, ¿no? Hoy está más cerca de los que lo persiguieron que de las posturas que adoptó en aquel momento. Era un clima enrarecido en el cual se estaba llevando a cabo esta presidencia. Y obviamente, reitero, las organizaciones armadas no comprendieron el tiempo que se vivía. Más allá de que quizás Perón no fuera un líder revolucionario, era un gobierno constitucional, era un gobierno popular, y estos pensaron que metiendo bomba iban a hacer la revolución. Y esto generó que Perón, reitero, les tirara con todo lo que tenía. Máxime, cuando en enero del 74, el ERP copa la guarnición militar de Azul, una de las guarniciones mejor armadas del país. Y esto genera la caída del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Videgain, quien era considerado también un hombre de la tendencia, un hombre cercano a la juventud peronista. Perón, como les pongo allí, respondió enérgicamente condenando lo que denominó un acto terrorista, culpó, sin mencionarlo directamente, al gobernador Videgain, quien fue desplazado, colocado en su lugar un hombre de la burocracia sindical. Me refiero a la figura de Victorio Calabró, quien era el vicegobernador de la provincia. Esto generó también que se auspiciara en el Congreso de la Nación una reforma penal, por la cual se establecían duras penas para quienes cometieran este tipo de actos. Y luego otro mensaje, un personaje que les mencioné hoy. Perón designa como subjefe de la Policía Federal al comisario Alberto Villar, una de las cabezas de la AAA, y reitero, aquel que había irrumpido en el sepelio de las víctimas de Trelew a secuestrar los cadáveres. Ese hombre era el jefe de la policía de Perón. Más claro. Pero a su vez también, durante este periodo, se produce la limpieza de todos los gobernadores
que respondían o tenían simpatías entre la juventud peronista. Entre ellos se produce el célebre Navarrazo, un golpe de Estado producido por la Policía Provincial de Córdoba, que desplaza al gobernador constitucional, Ricardo Obregón Cano, y también a su vicepresidente, Atilio López, uno de los artífices del Cordobazo allá por 1969. Y piensen ustedes en el artículo 6 de la Constitución. Cuando las autoridades sean depuestas por la sedición, corresponde a la intervención federal. Perón no decidió intervenir Córdoba y permitió que se mantuvieran las autoridades surgidas por este golpe auspiciado por la policía provincial. Claro, las autoridades que habían sido depuestas también estaban emparentadas con la tendencia revolucionaria y la juventud peronista. Finalmente, luego sí le intervino, pero no repuso a las autoridades legalmente elegidas. Y así vamos llegando ya al último, a lo que nos queda del general en vida. Y se va a producir la ruptura definitiva el 1 de mayo de 1974 en el festejo del Día del Trabajador. Se realizó una gran marcha en Plaza de Mayo con motivo del día. Y los sectores juveniles, principalmente ligados a Montoneros, asistieron al mitin y cuestionaron al gobierno con el célebre cantito «¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?». Y Perón perdió los estribos como pocas veces frente al micrófono y respondió llamándolos imberbes y estúpidos y los echó de la plaza. En ese contexto, una amplia columna decide abandonar la Plaza de Mayo en clara señal de ruptura. Por lo tanto, el enfrentamiento ya era inevitable. Ya estaban las cartas echadas sobre la mesa. Veremos que al poco tiempo Montoneros decidiría pasar lisa y llanamente a la clandestinidad. Y esto aceleró también la deposición de los gobernadores que respondían a la tendencia revolucionaria o a los sectores vinculados a la juventud. Porque en el mes de junio es desplazado el gobernador de Mendoza, Alberto Martínez Baca. Era el tercero de los 5 gobernadores de la tendencia que fueron desplazados. Posteriormente a la muerte de Perón caería el gobernador de Salta, Miguel Ragone, y también Jorge Chepernik, gobernador de Santa Cruz. Con lo cual el país ya estaba uniformado, por decirlo de alguna manera, en una clara tendencia hacia la derecha peronista. Y así llegamos al 1 de julio de 1974. El 12 de junio se llevó un acto de la CGT en Plaza de Mayo, sería la última aparición o el último acto masivo al cual concurrió Perón. Ya Perón sabía que se iba, creo que se despide ese día del público con su célebre «Llevo en mis oídos la más maravillosa música que es para mí, la palabra del pueblo argentino», y finalmente fallece el 1 de julio de 1974. 5 días de duelo, una de las manifestaciones de dolor popular más grandes que se recuerda en el país. Creo que lo marqué, creo que las más grandes han sido las de Irigoyen, las de Eva y la del general sin duda. Y creo que ya de la historia posmoderna debemos decir que la muerte del expresidente Kirchner también mostró un dolor popular enorme, pero creo que nada comparado con la muerte de Perón en aquel momento. Quien asume es la vicepresidenta María Estela Martínez, y el gobierno de Isabelita fue un desastre, un verdadero desastre, un caos en todo sentido. Cabe destacar que Isabelita fue la primera presidenta en todo el mundo, englobando allí canciller, primer ministro o las denominaciones que tenga según las distintas constituciones mundiales. Que esta mujer haya sido la primera es increíble, sinceramente. Y que Perón no se la haya jugado en su momento por Evita y haya permitido que esta señora lo acompañara a la fórmula es otra cosa inexplicable, pero bueno, es lo que hay. No podemos torcer el rumbo de la historia. Lo cierto es que claramente quien más gobernaría entre las sombras sería el ministro el ya todopoderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega. Y desde el gobierno claramente
se lanzó una corriente netamente autoritaria porque se procuró mantener el control político del país con intervenciones a las provincias que no respondían a la línea política del gobierno, se intervinieron las universidades. También la Universidad de Buenos Aires se echó a Rodolfo Cuidroz, uno de los más grandes intelectuales que condujo la Universidad de Buenos Aires, para poner primero a un facho hecho y derecho como era Carlos Otalagano. Vuelve Oscar Ivanisevich, un oscurantista de la primera presidencia de Perón, al Ministerio de Educación. También se intervienen los canales de televisión privados, se refuerza la censura sobre libros, diarios y revistas. Se preparó el terreno para lo que vendría luego, sin duda. Ahora bien, el plan de Helbart no funcionó, los actores económicos no eran los mismos que hacía 30 años atrás para reproducir esa política, el contexto internacional, como acabamos de ver, era distinto. Y el gobierno de Isabelita daría un giro en política económica adoptando medidas neoliberales como pocos lo hubiesen esperado. Esto ocurrió luego de que en junio de 1975 es designado Celestino Rodrigo como ministro de Economía, quien pasó a la historia por el célebre Rodrigazo. Los más grandes saben a qué me estoy refiriendo con el Rodrigazo. Se aplicó una salvaje devaluación de la moneda, acompañada de un aumento de las tarifas de servicios públicos y de los precios de los combustibles. Y se desdobló el mercado cambiario para el sistema comercial y para el mercado financiero. Y esto disparó la inflación. Los precios subieron cerca del 183% al finalizar el año 75. Es decir, todos los resortes de la economía estallaron simultáneamente. Sin duda, el Rodrigazo es la piedra angular de la instalación del modelo económico neoliberal en la Argentina, que luego desarrollaría Martínez de Hoz y los distintos ministros de la dictadura militar, y que se terminaría de plasmar durante el Menemato, durante la década del 90. Pero la aplicación de medidas neoliberales de política económica tuvieron su origen en el célebre Rodrigazo. Tal fue así que por primera vez la CGT le haría paro a un gobierno peronista. Los trabajadores peronistas le hicieron paro a un gobierno peronista. Ya la CGT estaba conducida por el ex secretario general de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, Lorenzo Miguel, quien convocó una huelga general y presionó en julio del 75 para forzar la renuncia de Celestino Rodrigo y principalmente forzar la renuncia de López Rega, quien se rajó del país y estuvo prófugo hasta que fue apresado en el año 1985, ya restablecida la democracia luego de la dictadura. Isabel, reitero, estaba incapacitada manifiestamente para gobernar, además estaba enferma, esto motivó que delegara la presidencia en numerosas ocasiones, y quien gobernó durante prácticamente un mes fue el presidente provisional del Senado, Ítalo-Argentino Luder. Y Luder, en ejercicio de la presidencia y como consecuencia de un ataque montonero a un regimiento de Formosa, es quien dictó los... Luder es el que había... ¿Luder es el que había propuesto una de las reformas de la ley de asesoría? Exactamente. Reforma no. Exactamente. Porque quería ser él. Como ya les digo, Luder dictó los célebres decretos de aniquilamiento del accionar subversivo con la firma de los decretos 2770, 2771 y 2772 del año 75. Permitió al ejército, y esto lo dice textual el decreto, el aniquilamiento del accionar de los elementos subversivos. Ya se había lanzado el operativo Independencia en la provincia de Tucumán, principalmente en la provincia de Tucumán es donde se había hecho fuerte el ejército revolucionario del pueblo, y comienzan también a practicarse técnicas aprendidas de los franceses que llegarían a su paroxismo durante la dictadura.
Ahora bien, las Fuerzas Armadas también ya comenzaban a prepararse para el golpe. Ya hubo una tentativa en diciembre de 1975, hubo un levantamiento encabezado por el brigadier Capellini de la aeronáutica de tendencia nacionalista, que fracasó porque ya era el jefe del ejército Jorge Rafael Videla y jefe de la Marina Emilio Eduardo Massera, pero los dos consideraron que no era el momento todavía, que primero tenían que encontrar un plan económico y quién debía ser el intérprete de ese plan económico. Consideraban que todavía no estaban preparados para dar el golpe. Lo cierto es que el sistema ya estaba políticamente agotado. Isabel había decidido adelantar la convocatoria de elecciones, el gobierno estaba completamente liquidado. Es más, ya llegando a los primeros meses del año 76, el gobierno le solicitó a algunos dirigentes opositores, principalmente a Balbín del radicalismo y a Oscar Allende del Partido Intransigente, que se dirigieran al electorado solicitando el respeto a los plazos institucionales. Ya todos sabían que el golpe estaba en ciernes. Como diría Balbín, yo no tengo soluciones. Y ese yo no tengo soluciones de Balbín terminó de cerrar toda posibilidad de que esto, de que hubiera una salida política a la crisis en la cual estaba sumida el gobierno de Isabel. Estaba completamente deslegitimado el gobierno. Los partidos de oposición, reitero, tampoco sabían mucho qué vuelta encontrarle. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas encontraron un ministro y un plan económico en la figura de José Alfredo Martínez de Hoz, apoyado por el gran capital extranjero y apoyado por los grandes grupos empresarios del país. Y el 24 de marzo de 1976 dan el golpe. El 24 de marzo de 1976, Isabelita, cuando se dirigía desde la residencia de la Casa Rosada a la residencia de Olivos, al subir al helicóptero se le informa que ha sido destituida y que queda detenida. Asume una junta militar que decide disolver el Congreso, remueve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esta junta militar designaría el 29 de marzo de 1976 al general Videla como presidente de facto de la nación. Y se iniciaba con ello la más oscura noche en la que se sumió el país, porque comenzaba el tristemente célebre proceso de reorganización militar. Comenzaba la dictadura genocida en la Argentina. Reitero, esto se dio en un contexto en el cual ya prácticamente todos los gobiernos del Cono Sur estaban ocupados por dictaduras militares. Ya he mencionado a Banzer en Bolivia, teníamos dictadura en Brasil desde 1964, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, ya Bordaberry, si bien se mantenía él como presidente, había otorgado el poder a las Fuerzas Armadas. Todas dictaduras en este contexto de guerra ideológica, apoyadas por los Estados Unidos y tomando como base la doctrina de la seguridad nacional. Cuando hablamos de la doctrina de la seguridad nacional, ¿a qué nos referimos? A que ya el enemigo no estaba en la guerra externa, el enemigo no estaba en el exterior, no se temía un ataque externo, sino que el enemigo, la infiltración comunista, era un enemigo interno que tenía que ser descubierto y aniquilado. Esa fue la doctrina en la cual fueron formadas las Fuerzas Armadas del Cono Sur en la tristemente célebre Escuela de las Américas con sede en Panamá. Y el proceso se caracterizaría, como ya todos ustedes saben, por un marcado terrorismo de Estado, la constante y sistemática violación de los derechos humanos, la desaparición forzada de personas, la muerte ilegal de muchas personas, una cosa terrible como fue la apropiación sistemática de recién nacidos o bebés nacidos, algunos nacidos en cautiverio, arrancados de los brazos de sus padres y dados en adopción a familias de militares o familias amigas de militares, y otros crímenes de lesa humanidad que podemos marcar. Lo que se vio con esta última dictadura militar fue algo que no se había visto nunca en la Argentina. Ahora bien, no solamente las Fuerzas Armadas actuaron aquí.
sino que hubo corporaciones económicas que apoyaron denodadamente el golpe y la política económica sostenida por el golpe. Obviamente las grandes empresas extranjeras, el gran capital financiero internacional, sobre todo los empresarios nucleados en el Consejo Empresario Argentino, quien precisamente es quien puso el ministro de Economía. El presidente del Consejo Empresario Argentino y a su vez titular de Asindar, José Alfredo Martínez de Hoz, es quien llevaría a cabo la cartera de Economía. Y obviamente el golpe fue apoyado por la Unión Industrial y por la Sociedad Rural, que es quien puso al secretario de Agricultura, Jorge Sorreguieta. El apellido seguramente le suena porque este muchacho es el papito de la reina de los Países Bajos. Es lo que denominamos vulgarmente Holanda. Esta chica que renunció a la ciudadanía argentina para ser reina de Holanda. O sea que es holandesa, ya no es más argentina. ¿Y por qué se caracterizó el terrorismo de Estado? Creo que no resiste mayor explicación porque creo que todos sabemos qué es lo que ocurrió. Fue un plan sistemático de exterminio de opositores políticos para establecer la más cruda política económica neoliberal. Había que barrer por el estado de bienestar y para poder aplicar esta política económica, ¿qué es lo que necesitas? Una clase obrera casta y obediente. Ahora, para terminar con la combatividad de la clase obrera, ¿qué era lo que había que hacer? Limpiar los sindicatos. Limpiar a los militantes políticos, limpiar a los militantes sociales. Es decir, había que refundar la Argentina a sangre y fuego para la teoría de esta gente. No es casualidad que la mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado fueran principalmente trabajadores y sindicalistas, seguidos por estudiantes, docentes y militantes políticos. Pero a su vez también, por primera vez en la Argentina, se crearon campos de concentración y de exterminio al viejo estilo nazi, con el más conocido por ustedes, la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, y del mismo modo que teníamos otros diseminados por todo el interior del país, porque el país fue cuadriculado y zonificado de acuerdo a la organización militar en 5 zonas militares, donde cada comandante de zona y de subzona eran prácticamente reyes en el sector que manejaban. Y así podemos mencionar el campo de concentración de Garage Olimpo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el Campito, el Vesubio, la Perla, el Pozo de Banfield, que un intendente pensó que era un bache en una calle, un intendente amarillo, obviamente, un cocinero que jugaba al handball. Le preguntaron un 24 de marzo por el Pozo de Banfield y dijo, ya lo vamos a tapar al bache. Qué ignorancia, por favor. Y también los célebres, el Regimiento 9 y la Polaca en Córdoba, y así podemos mencionar Automotores Orletti, La Cacha, podemos mencionar un sinnúmero de centros clandestinos de detención, tortura y obviamente muerte. Por otro lado, ¿en qué consistió el plan económico diseñado por Martínez de Hoz? El objetivo era detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Pero a su vez también, como diría Martínez de Hoz en un célebre mensaje televisivo, se produce un vuelco en la historia económica del país para liberar la economía del estatismo agobiante al cual está sometida. Se reducían todos los aranceles aduaneros, llegando a su máximo nivel en 1978, y el resultado de esto, ¿cuál fue? Un proceso de importaciones masivas y la destrucción de la industria nacional. Obviamente, auspiciados por Sorreguieta, se eliminan las retenciones al agro, y el agro obviamente apoyó esta medida en forma denodada, no podía ser de otra manera. Si se siguen los grandes lineamientos de la Escuela de Chicago, reitero, doctrinas diseñadas por Milton Friedman y Friedrich von Hayek, que ya habían sido estimulados en el Chile de Pinochet, aunque en Chile no llegó a tal extremo, porque Pinochet no era tonto, algunos sectores de la economía no los privatizó, principalmente las minas de